Hey, ¿qué onda? Soy Sek y le seguimos en Shining Force. Recuerden que hemos descubierto que Ken es nuestro hermano. Y pues ya no sé qué más sigue, así que vamos a regresar al templo donde peleamos con él. Vemos que hay música, música de melancolía. ¿Tú quién eres? Oh, es Boken. No, mi amigo. Todos fueron asesinados por Ken. Por eso no encontrarás ningún dragón. Oh, mira. ¡Para, Flash! No quiero pelear más contigo. ¿O no lo matamos? Yo pensé que lo habíamos matado. Menos mal, porque es nuestro carnalito del alma. Todo fue... Pues mira, sigo con todo fue. Fue todo cosa de Dark Soul. Me puso esa máscara maldita y tomó control sobre mí. Lo siento de verdad. Esas cosas terribles que te hice. Kane... ¿De verdad eres mi hermano? He perdido la memoria y no me acuerdo de nada. Ah, sí. Pero debemos hablar sobre esto en alguna otra ocasión. Si el libro de los secretos cae en las manos del villano, el mundo llegará a su fin. Y no tendría sentido que nosotros seamos enviados. Bien, eso es. Héroes de la Luz. Los esperaba. ¿Quién eres? Ay, cabrón. Bueno, Kane, finalmente recobraste la memoria. Darkson, serpiente asquerosa, me manipulaste. Gracias por tu ayuda. Pero ahora que tengo el libro, no te necesito. El portal de Runefast pronto se abrirá y entonces despertará. ¡Y todos seguirán al infierno! No nos quedaremos parados. Tenemos que salir de aquí. ¡Corre! ¡Uy! Se va a sacrificar por nosotros. ¡No, Ken! Tú eres mi hermano del alma. Realmente el amigo. Damn. Sí, pero ha desaparecido junto con mi hermano. ¡Maldito Darkson! Otra vez música de tristeza. ¿Qué es esto de aquí? Esa música de tristeza llega al alma. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Mar? Oh, mira, wow, todo el mapa. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Ya voy a meterme en esta casita. Oh, es cierto, tenemos que ir con la muchachita en la ciudad de los niños. Ya me acordé. Así que vamos allá. Creo que ya está y vamos a seguir. Me distraje poquitín, pero vamos a regresar a la ciudad de los niños. En donde creo que sigue transmisión, ¿no? Ah, ok, si ven, tenemos que regresar con la muchachita esta que te leía los libros. Ahora, ¿dónde estaba la niña esa? Estaba aquí. No, aquí no era. Por sí, porque supuestamente íbamos a encontrar el libro para que ella lo leyera. Y ahora que no está, pues... No, aquí no... ¿Pero dónde estaba la niña? Aquí, aquí no... Aquí, aquí mira, aquí, aquí... Sí, era aquí. Y ahora vamos a ver qué nos dice. Vi que había un libro que no había terminado aún. ¿Quieres saber más? Sí, sí quiero saber más. Bien, te lo contaré lo que he encontrado. Los dioses dejaron un gran poder en este mundo. Ajá. Este poder tomó la forma de un siniestro dragón oscuro. Si buscas el legado de los dioses del dragón oscuro... Oh... Ok... Sí, es... O sea, el dragón oscuro es el legado de los dioses, que es lo que los dioses, que parece ser que es la gente del
del presente le dejó al futuro, que era un dragón oscuro malévolo. Debes ir a Prompt. Estoy seguro de que... Ok. O sea que el legado a los dioses es el dragón oscuro. Por eso el juego se llama La Resurrección del Dragón Oscuro. O sea, es como que... Creo que sí, en inglés se llamaba algo del legado de los dioses. Pero en... Digo, en japonés. En inglés lo pusieron como la Resurrección del Dragón Oscuro. Mira, ahí vamos todos muy contentos. Ah, y despídete de tus niños. Tin, 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 tin. Ay, qué bonita las despedidas. No, de hecho, no, a mí no me gustan las despedidas. Despedidas se me hacen como que tristes. Me incomodan porque no sé qué decir, o sea, o qué hacer. Es como que bye. Ah, pues bye. Y ya. O sea, no hay mucho que hacer. No sé, me sacan una de las despedidas. Y otra batalla. Formación, vamos a ver la formación. Vamos a dejar los mismos. Y vamos a comenzar la batalla. Porque recuerden que tiene que haber... Oh, es Michaela. Ponte junto delante de tus ojos, pero no llegarás. ¿Por qué? Pues porque para llegar a Prom debes pasar por mi castillo. Por mi castillo de los demonios, órale. Ven, ven a mi castillo. Oh, el tesoro, el sable de luz. Oh, es cierto, ya se robó el sable de luz. La que Ken se robó. ¿Qué? ¿Por qué tengo que decírtelo? Ven por él. Oh, mira, tiene una calavera. Creo que esta batalla va a ser un poco larga y creo que la van a tener que dividir en dos. ¿Por qué digo eso? Porque miren, tenemos que llegar hasta la crucecita y son un chingo de malecitos y las montañas caminan despacito. Entonces va a ser un camino muy largo. Así que probablemente lo vayamos a dejar en, como le dije, en dos videos. Pero vamos a tratar de avanzar lo más que se puede en esto. Lo bueno es que Domingo creo que puede cruzar las montañas, ¿no? O esas montañas no las puede cruzar. Magos maestros. Hay muchos magos maestros. Pero nosotros tenemos a Gong. Una... ¿qué? ¿Belial? Se llama Belial. Me pregunto si puedo atravesar por aquí. Creo que sí. Bueno, estas son gárgolas normales. Golem, golem, golem. Un arquero. Y... un arquero caballero. A ver, el dragón sí puede volar por aquí. Vamos a atacar sin piedad. ¡Uah! ¿Qué? Bueno. No podemos seguir atacándolo sin piedad. Psylo es mucho más veloz. Tiene buen ataque y velocidad. Muy mala defensa, pero nos sirve para atacar. Oh, se me olvidaba que las grúas también pueden aventar fuego. Pero está bien, no tenemos suficiente defensa. Lo peligroso sería que aventaran, pues... bueno, supongo que ese fuego es como magia. Pero sería peligroso que los magos maestros también pudieran volar. Yo sabía que ese dragoncito iba a ser útil en algún momento.
Ok, vamos a cambiar de arma para poder pegarle al golem. Vamos a matar a ese caballero arquero. O arquero caballero. Que es como el que acabamos de encontrar. Es un centauro que dispara a larga distancia. Ataca a ese Belial. Pues es una gárgola pero de otro color. Espera, ¿y si este Belial tiene magia? Así como esta gárgola. Bueno, de cualquier manera va a morir. Tengo varios anillos por ahí que... Gente que es estúpido embudo que no me gusta. Tengo varios anillos como un anillo de velocidad, un anillo de defensa. Que nadie usa. O sea que los... Que nadie usa. Me salió el chilango poquito. Uf. O sea, por ejemplo... Tengo un anillo de velocidad. Que se lo tengo puesto atado. Pero ahora en estos momentos en los que no está atado, yo creo que podría prestárselo a, no sé, a alguien que camine lento para que avance más. O podría prestar un anillo de defensa a Silo para que aguantara más golpes. Pero al fin y al cabo, esa pita no lo están usando. Y ya cuando los meta... Y también tienen a larga distancia. Es el sumo sacerdote, recupera 3. ¡Tum! Por cierto, tengo ganas de hacer algo nuevo, algo distinto en el canal. O sea, me gusta jugar este juego, pero también quiero traerles otras cosas. Es por eso que, como sabrán, también puedo grabar juegos de Xbox y así diferentes consolas. Pero tengo un pequeño error con la grabación, porque se me medio traba. Y cuando quiero grabar con voz, lo graba mal. Se desfasa, el audio del juego se cambia completamente y cosas así. Eso es tratar de llevar mi laptop a la... con un técnico o alguien para que me la arregle. Lo esquivó. Y pues ya poder subir, o sea, no dejar de grabar este, sino grabar otro juego para tener un poco más de variedad. También tengo planeado comprarme una cámara para... Bueno, pues... Y Tectan, güey, debe haberme subido a la vida. Tengo planeado... Ay, pensé que había muerto. Comprarme una cámara para darle más variedad al canal. Ya valió, Bálvaro. Para darle mayor variedad. Y pues tengo unas cuantas ideas que quiero ver si salen. Vamos a usar el primero cura aquí antes de seguirles contando la historia. Tengo varias ideas para el canal, pero no quiero como que contarlas y que no se hagan. Así que prefiero quedarme así. Supongo que sí. Todas esas ideas que tengo aquí, esos proyectos,
van a venir en la que sería la segunda temporada, cuando lleguemos al, primer año en el canal, que es para ir por diciembre. Para diciembre creo que ya vamos a tener Arthur. No, Arthur, siempre tú lo matas. Bueno, okay, el canal empezó bien en diciembre. Empezó como en mayo, pero en mayo no lo usé, hasta lo usé bien hasta diciembre. Diciembre, que es el... ¡Oh, doble y con superataque! Así que vamos a contarlo como... ¡Uah! Creo que tuvimos que usar magia. Vamos a contarlo como que el aniversario es en diciembre. Y otra cosa, les digo, es tratar de hacer más variedad. Como hay unos videos en los que le puse... Bueno, hay un video en el que se llamaba Rambo se casa, que es una idea de mi vida común. Pues, común. O sea, tratando de hacer un resumen de lo que pasó en el día más importante. Bien. O sea, tratando de hacer un resumen de lo más importante que pasó en mi día. Y pues subiéndolo, ¿no? Compartiéndolo con ustedes. Pero pues primero pues, tengo que tener una cámara y tengo que editar y varias cositas, así que estoy tratando de conseguirlas, al igual que un... Y les quedo con su rapidez. Al igual que un buen programa de edición o un programa de edición más... ¿Cómo decirlo? Más versátil, con mayores efectos, con menos tiempo de subida y cosas así. Y es lo que se planea hacer. No quiero hacer un video como que, uy, informativo, porque realmente no hay mucha información que hacer. Hasta que ya tenga la cámara nueva, voy a hacer un video informativo, si no, no tengo. Sí, también para que el Flash también suba de nivel, porque ya tiene tiempo que no mataba a nadie. Les digo, ese es el plan. La idea que se tiene, ¿no? Ya si se llega a hacer, ¿no? Pues es otra cosa. Que esperemos que sí, o sea... Sí lo vamos a hacer. Pero la cuestión es, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Quiero subir, o sea, aparte de este... Quiero subir otro juego. O sea, estar subiendo dos juegos a la vez. Y subir un juego, un video semanal, random de mi vida, de haciendo un videoblog, grabando mi ciudad, algo así. No quiero adentrarme tanto en el tema porque es como una sorpresita. Pero sí, con una cámara me voy a volver loco, pero bien loco. Nada más que hay que comprarla, hay que conseguirla. Por eso hay que trabajar, muchachos, hay que trabajar. Hay que echarle ganas a la escuela. ¡Oh! Hay que echarle ganas a la escuela. No hay que consumir drogas, no, son malas. Hay que ser inteligentes y saber ahorrar. Porque aunque no ganes mucho, ya con que ahorres, pues vas a ganar. Es una ventaja. Hay mucha gente que no sabe ahorrar. Yo, por ejemplo, yo no sé ahorrar. Yo soy de los que ahorro, pero para comprarme algo. Dirán, oye, Sekel, pero estás ahorrando para comprar, o sea, es ahorro. Pues muchas personas dicen que si ahorras para comprar algo, no es ahorrar. Es filosofía de vida, por así decirlo, en el que guardas por guardar. Como si fueras avaro, ándale, algo así. Y ya cuando llegue el momento, pues, y quieres comprarte algo, tienes el dinero. No como, me quiero comprar algo y voy a ahorrar para comprármelo. No, así no funciona eso. Oh, quiero comprarme algo, ya tengo dinero, me lo compraré. Bueno, eso es lo que dicen muchos. A mí, la verdad, yo lo único que quiero es comprarme cosas. O sea, yo quiero comprarme mi cámara. Yo lo que quiero es comprarme la cámara y pues voy a ahorrar para comprarme la cámara. Pobre Ernest, se queda hasta el final. Si
Lo bueno es que los golems no quitan mucho. Y sí, a veces me paso de divagaciones, pero... ¿Pero qué se le va a hacer, no? Es para amenizar un poco esto. Para no decir, ah... No, decir, ah, lo ataqué y ya, se acabó. No. Hay que hacer esto un poco más entretenido. O sea, creo que realmente Domingo no es como un volador volador. Me explico. O sea, Domingo es como un ser que flota. Porque los que vuelan, vuelan. Es cuando cambian de terreno, no les aparece el... Mira, por ejemplo, aquí dice montaña éter. No sé lo que signifique, pero supongo que eso que es la montaña. El campo afecta en 30% lo que es el movimiento. Aquí también aventa 30%. 35, 30. O sea, todo les afecta. El terreno, por ejemplo. Gleu es un personaje que vuela. Entonces, por lo tanto, pues el aire tiene que ser igual. Así que no le afecta en nada. ¿Ven? 0, 0%, 0%. Inclusive, él debería poder atravesar esas montañas. Esas altas montañas. Sí, lo avanza mucho mejor cuando está en el bosque, así es que para él es ventajoso. Pero Domingo no, Domingo avanza y se le ve que se le pone efecto. Aunque flote, o sea, puede atravesar ciertas cosas, como que tiene un límite para levitar. Ah, sí, se murió. Ah, no, lo mandé para abajo. De hecho, le puse un nuevo bastoncito al Chris, que cada turno se sube 3 puntos de vida. Lo estoy trayendo para acá para que Ernest pueda matarlo. Mientras todos avanzamos, ya que el golem pues no nos hace realmente nada. Miren, ven, Leo puede atravesar estas montañas. Creo que tenemos bonificación, ¿no? Si lo acabamos en menos de 20 turnos, hacemos... que nos dan. Parece un arma super poderosa, no lo sabemos. Y en el men Domingo le pone 30%, o sea, él sí le afecta un poco. Allí, ¡pum! Ah, tan güey. Le puse que se quedara ahí. Y pues sí, eso es todo en general. Es la... Es el... El resumen, ¿no? Me trabé. Es lo que le quería explicar, ¿no? Que sea... Tal vez digan, ah, ahorita no pienso nada. Solo estás grabando un juego, que la chingada. Sí, pero más adelante aquí, o sea, vamos a jugar más jueguitos. O sea, ahorita nos estoy llevando tranquila para poder ahorrar y tener tiempo. Pues para... Ahora te va, papá. Para comprar más cosas, tener mejor calidad y hacer más cosas. ¿Ya se me acabó el hacha? ¡Ah! ¡Hala! Con razón, cuando lo golpeé no le quité tanto. Yo no sabía que se podía romper el hacha. Bueno, Gode tendrá... Muy bien, le hemos derrotado. Y Chris se va a ir subiendo la vía sola. Es una ventaja porque ya que es un curandero, nos evitamos que se gaste su poder mágico curándose a sí mismo. Con ese bastoncito se va subiendo poco a poco. Y ya es una ventaja. Son 15 turnos. Creo que sí vamos a alcanzar a ganar la... la bonificación por turnos. Tenemos
tenemos a Domingo, tenemos a Silo, a Gort y a Gong. Así. En conclusión, y después de tanto de estar divagando, en conclusión, se vienen cosas buenas para el canal. Espero que les gusten, se estoy trabajando por ello. Uy, caray. Estoy trabajando para ello. O sea, no crean que no. No crean que nada más digo, voy a subir este jueguito y ya no. O sea, quiero grabar también más juegos. Pero también ser consciente de que para grabar un juego que se mire mal, pues no. Así que vamos a hacer un jueguito bonito. Vamos a grabar bien las cosas y pues espero les guste. Les digo, ahí empezaría lo que sería la segunda temporada del canal, ¿no? ¡Mátalo! Tenga, se me olvidó que este contraatacaba. Pero ya llegué. Pues bueno, yo creo que hasta acá el video. Ya, porque creo y presiento que va a haber 8000 monedas de oro. Hasta aquí lo voy a dejar, porque creo que en el siguiente parte empieza la historia. Y para no cortarla así de golpe. Pero espero les haya gustado. Y pues, suscríbanse, denle like. Vienen cosas bonitas, vienen cosas mejores, se los digo yo. Así que espero les guste y nos vemos en la próxima. ¡Al retos!